Music licensing reimagined. Look up into the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. Oh, no. I just I.O. Music licensing reimagined. I.O. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. No, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined.
una sobreviviente de lo que haya pasado aquí. Ok, necesitamos otro cristal de Blizzon. Hablar con un minero o un ingeniero en la dimensión intacta. Debo encontrar a... Deben saber que... Está transmitiendo a todo el que escuche. Podemos averiguarlo después de obtener el cuarzo fásico. Podamos anular el cierre. ¡Ajá! ¡Listo! Cierre interrumpido. Gracias. Y tengan un obediente y brillante día en Blizzard. Sísmica destruyó el puente. Supongo que tomaremos el camino largo.
no sucede nunca. Sean buenos, pero nosotros somos mejores. Gracias por la ayuda, tuercas. No estoy acostumbrada. ¿Cómo podemos extraer cuarzo fásico? Quizás el taladro gigante. Busquemos a alguien que sepa dónde está. ¡Ah! Es la central minera. Tal vez alguien pueda llevarnos al taladro. El puesto de exploración de la jefa de ingeniería debe estar cerca. Estás lleno de datos curiosos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el minero promedio pasa un 72% de su vida bajo tierra. ¡Guau! ¿En serio? No, es solo un poco de trivia para que no te aburras. Estos individuos parecen tan confundidos como nosotros. Terremotos, clausuras, fallas interdimensionales. No los culpo, pero necesitamos ese taladro. Debemos darnos prisa. Lo que le haya pasado a Blizzard en mi dimensión ahora podría pasar aquí. Servirte. Bienvenidos a Blizzard. Las instalaciones están
encerradas por el caos interdimensional. Creo que estamos cerca del puesto de exploración. Las decoraciones aquí son un poco más coloridas que en mi dimensión. ¡Tuercas! ¡Concéntrate! Oh, lo siento. ¿Jefa de ingeniería? Usen ese ascensor de seguridad para llegar. Gracias. El daño dimensional parece estar empeorando. Tiene su encanto. De forma letal y aterradora. Ahí, esa debe ser la jefa de ingeniería. No. Voces. Hacía mucho que no las oía. Pero donde hay púrpura, siempre están. Primero los temblores y el blisón. Ahora esto. No oigo nada. Excepto a alguien que quiere saber si excavarás cuarzo fásico pronto. No hasta que averigüe qué está pasando. ¿Quién sabe? Toda la obra podría estar maldita. Por eso envié a mis Scientibots a escanearlo, Púrpura. ¿Y? Debo recogerlos. Cuando sepa que es seguro. ¿Por qué esperar? Buscaré a los robots y los traeré sanos y salvos. Estos robots han interceptado un mensaje de tu dimensión. Quizás esta es la persona que encontramos. Con suerte podrán ayudarnos a averiguar qué pasó ahí para impedir que pase aquí. Vamos. Probando comunicación. Los robots debían seguir los caminos marcados por estacas de exploración. Seguramente están atentos a las fallas. El tamaño y la frecuencia de los temblores aumentan. La seguridad primero. No tropiecen, resbalen ni rompan nada. Thank you.
huele horrible. ¡El Blizzón! ¡Ataca! ¡Ataca ahora! Deberíamos tener cuidado. Conmigo. Veo que interceptó un archivo de audio. Empezaré a limpiarlo. Hay un viejo laboratorio de investigación más adelante. Conozco a Jim. Iré ahí primero. ¿Jim? Ah, claro, otro robot. Allá vamos. Los roboteros están investigando la señal que captamos. ¡Qué
escuchen. Está dañado. Y destruirá. ¡No lo necesitan tanto! Tal vez se refiere a los protocolos de seguridad. La cinta roja me resulta asfixiante. Voy a suponer que tiene sentido. Identificación, entidad no hostil. Hola, ¿eres mi nueva mejor amiga? No, deberías volver con la jefa de ingeniería. Solicitud de amistad rechazada. Sonidos de tristeza. Regresando con jefa de ingeniería. Deja de quejarte, Jim. Esperemos que haya interceptado mensajes interdimensionales y no se haya distraído buscando amigos. Identificación, entidad hostil. Hola, eres mi nuevo mejor amigo. ¿Ves algo por ahí? ¡Debe haber entrado! ¡No es de los blancos! ¡Es la lupa! ¡Sí! ¡Soy yo! Trabajan para el emperador Nefarius. Ah, buen punto.
Ok, veo al robot en esa plataforma a la derecha. Después del puente roto. Tiene que haber una forma de llegar a él. Acercarnos un poco más al robot. Acento encantador. ¡Hija! ¿Qué están haciendo? Regreso con la jefa de ingeniería con un mensaje importante. Ay, Sam, siempre buscando su esencia. Gracias. Ya estamos más cerca de descifrar este mensaje. ¡Esos son todos! Gracias. Vuelvan a mi puesto de exploración y veamos qué encontraron los robotitos en el otro lado. De vida peligrosas detectadas. Cierre de seguridad de complejo en curso. ¡No se preocupe! Yo mismo diseñé este sistema de seguridad. Excepto que los rastreadores de movimiento indican que están dentro de la casa. ¡Habitación! ¡Ay, qué tonta! ¡Techo! Siempre olvido mirar hacia arriba. ¡Desconocida! ¡Formas de vida desconocidas! ¡Protocolo destruir! Un regalo de mi dimensión para la tuya. Ahora mira cómo lo redujo a chatarra. ¡No puedes detenerme! ¿Eres mi nueva mejor amiga? Sí. ¡Sonidos felices! Te llevaré hasta nuestro taladro extractor de cuarzo fásico por nuestra amistad. ¡Wow! ¡Eso no puede ser bueno! Esa anomalía dimensional es idéntica a la que vimos en Sargazo.
Bueno, significa que puedes encargarte. Como tu mejor amigo, debo advertirte que la integridad dimensional puede haber afectado el taladro. ¿Eso qué significa? Soy tu mejor amigo y no quiero preocuparte, así que no entraré en detalles. En cambio, ¡música espontánea! No puedo autorizar el uso del taladro hasta que el tubo esté destapado. No aceptamos devoluciones, cariño. ¡Esa es muy popular! ¡Mejoras listas! ¿Y tú? Déjamelo a mí. Aquí debo dejarte físicamente, pero nunca espiritualmente. Adiós, mejor amiga. Adiós, Jim. Voy a... ¡Clank! ¡Acabo de ver a Ratchet! ¡En Zavali! ¿En serio? ¿Cómo está? ¡Bien! Más flaco de lo que creí. Pero con el heroísmo intacto. En fin, tus posibilidades esperan que las guíes hacia la meta terminal. Posibilidades no pueden pasar con tanto viento. ¿Hay alguna forma de darles un poco de peso? Pesada. Todo lo que toca se vuelve más pesado. Ahora que lo digo en voz alta, es un poco obvio, ¿no? ¿Y qué hay en ese libro que tienes? La colección de conocimiento más actualizada del universo. Catalogada por mi padre. ¿Y quién es él? Tal vez lo conozcas como el fontanero. ¿Él es tu padre? ¿Qué hace ahora? Está de vacaciones. Por primera vez en su vida. Así que me dejo a cargo, pero es difícil ocupar su lugar. Incluso si el universo no estuviera en peligro. ¿Tuviste el título de profeta? En realidad yo no lo elegí. Así me bautizaron los monjes de Zavali después de que los ayudé a descifrar una parte de sus archivos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hice fue señalar cosas y decir: ese libro es una guía telefónica a hablar. Eso es un diente de Kerchu. Eso es un poema de amor terraclón. Espero no estar interrumpiendo, pero creo que todavía faltan esferas. Vendrá bien un poco de aplomo.
no puedo pasar. Creo que con esa sierra podría despejar el camino. Esto porque fue increíble, Clank. Ahora solo quedan dos más. ¿Cómo va todo con Rivet? Bastante bien. Me hackeó el cerebro y vio mis recuerdos. ¿Eso hacen los jóvenes de hoy? ¡Qué viejo estoy! Interesante. A pesar de ser contrapartes dimensionales, Ratchet y Rivet son muy diferentes. Ratchet no desconfiaba para nada de los robots cuando me conoció, pero Rivet sí. Es posible que tu dimensión sea la excepción y que en las otras dimensiones el resto de los Ratchets también odien a los robots. No estar interrumpiendo, pero creo que todavía faltan esferas. Una pelota de gravedad concentrada. ¡Genial! Quizás sería beneficioso explorar el área en busca de más esferas. Mis posibilidades son una representación visual de mi mente intentando comprender la dimensionalidad. Y cuanto más las ayude a encontrar el camino, más comprenderé y podré reparar todo. Bloquea el camino. Tengo que encontrar la forma de bajarla. ¡Genial!
¡Jamás se me había ocurrido usar la esfera así! ¿Hay algo que Ratchet y Rivet tengan en común? Son muy rápidos para actuar. En cambio, yo siempre me pierdo en los detalles. ¿Y te gustaría mejorar eso? No, siempre. Pero estaría bien no tener que preocuparme tanto. No estar interrumpiendo, pero creo que todavía faltan esferas. Si me permites opinar, quizás sería beneficioso explorar el área en busca de más esferas. Eso de que te pierdes en los detalles. Solo tienes que confiar en ti mismo. ¿Qué quieres decir? Si hay algo que aprendí de mi padre, es que en la vida hay que andar con confianza para tener éxito. Eso y llevar un destapacaños a todos lados. ¡Anomalía de Blizzard! ¡Excelente trabajo, Clank! Gracias. No, gracias a ti. Y recuerda, confía en ti mismo. Ahora encarguémonos del bloqueo. Sí. Envié a mis mentes más brillantes a reparar el tubo y quedaron atorados. ¡Eso es! ¡Suministro hidráulico restaurado!
así, deberíamos poder usar el elevador. Hora de buscar cuarzo fásico. Casi llegamos. Usar el taladro, conseguir el cuarzo fásico, reparar el dimensionador. Por si no tengo otra oportunidad de decirlo, gracias. No te pongas sentimental ahora, Tuercas. Aún no terminamos. ¡Ey, mira! ¡Los hermanos matones! ¿Puedo dejar de pensar? ¿Qué? Todavía no sabemos qué pasó con el Blizzard de tu dimensión. Pronto lo vamos a averiguar. Así impediremos que pase en esta dimensión. ¡Salta al costado! ¡Ah! ¡No hay a dónde ir! ¡Ah! ¿No puedo dejar de pensar? ¿Qué? Todavía no sabemos qué pasó con el Blizzard de tu dimensión. Pronto lo vamos a averiguar. Así impediremos que pase en esa dimensión. ¡Ah! ¡No hay a dónde ir! ¡Ah! ¿No puedo dejar de pensar? ¿Qué? Todavía no sabemos qué pasó con el Blizzard de tu dimensión. Pronto lo vamos a averiguar. Así impediremos que pase en esa dimensión. ¡Salta al costado! ¡Ah! ¡No hay a dónde ir! Primero terremoto. Inventado. Ok, cierre. ¡Le fue suficiente! Al taladro principal. ¡Wow! Siempre tuve el sueño de operar un taladro 100 veces más grande que yo. ¿En serio? Eso es muy específico. Las metas específicas son alcanzables. La manivela para operar el taladro.
Bombax. Robot, buenas noticias. Decodifica el mensaje del más allá. Escuchen. Por fin, buena recepción. Escuchen, no usen el taladro. Las fallas lo dañaron y el taladro destruyó nuestro Blisa. ¿Qué? Pero si acabamos de encenderlo. ¡Ay, no! ¡Cúbranse! ¡Se ha reactivado! ¿Tal vez un apagado remoto? ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡Ay, no puede ser! ¡Taladro es estúpido! Creí que amabas la maquinaria gigante. Cambia de opinión. Suspendido en el rayo del taladro. Lo derribaré con mi martillo. Por favor, ten cuidado. ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Quiero volver a la otra dimensión rápido! Era el último. Tiene que haber una forma de regresar. Doloroso.
sea tan malo como... Sé que va a sonar muy extraño, pero... Los Mort siempre me contaban leyendas de alguien de Torre 4 llamado... El Reparador. Si está roto, el Reparador lo repara. Entonces, vayamos a ver si las leyendas son ciertas. ¡No puedo creer que salvamos Blizzard! ¿Qué tal si reparamos este cuarzo fásico y salvamos el universo? Bueno, Tuercas, vamos a buscar al Reparador. Si tienes razón y el Reparador puede arreglar el cuarzo fásico, habremos logrado lo imposible. Los Mort siempre lo mencionaban con cariño. Y créeme, no saben mentir. Entonces, tal vez todavía hay esperanzas de salvar las dimensiones. ¿Oyen eso? Soy yo, destruyendo mentiras. ¡Sucias mentiras asquerosas! Ellos dicen que... Esta dimensión es inestable. Nos está chupando un vacío amorfo. ¡Ja! ¡Falso! Y si no están de acuerdo, tiren sus ojos al basural más cercano, porque claramente no funcionan. Y lo que importa, esos vándalos Lombax no han escapado. ¿Cómo podrían escapar? ¡Bah! Si todavía no los capturé, ¿eh? ¡Imbéciles! ¿Qué? ¿Quieren la verdad? Mi recompensa por los Lombax ahora es de 27 riquillones de nefaridólares. Miren ese dinero. Tan real. Para nada inventado. Y puede ser todo suyo cuando atrapen a esos estúpidos Lombax. Parece que el Dr. Nefarious hará lo que sea para atraparnos. Sigamos adelante. Más vale que el Reparador repare este cuarzo fásico. Por mí está bien. Al menos esta misión va a ser más simple. No sé en tu dimensión, pero aquí las cosas nunca salen de acuerdo al plan. La improvisación es una habilidad que se aprende rápido. Yo también tengo talento para la improvisación. Bueno, espero verte pronto en acción. Reparemos el cuarzo fásico. Espero que el Reparador sea tan bueno como dicen los Morts. Sí, yo espero lo mismo. Parece que el puente no está en servicio. Debe haber sido un ataque. Estos lugares tienen que defenderse solos de los bandidos o piratas. Son conocedores expertos del área. Espero que sean más hospitalarios que los Mullers de mi dimensión. Otro guitón de oro adquirido. ¿Sabe dónde podemos encontrar al Reparador? Supongo que son precavidos. ¡Ah! ¡Hola, extraña! ¡No puedo hablar! ¡Debo defenderme del próximo ataque!
preparando cosas, sospecho. ¿Neta? Por supuesto que sí, gran tipo, el mejor y soltero, si alguno está interesado. Nos dijeron que puede reparar cuarzo fásico. Cuarzo fásico, cuarzo pálido, cualquier cuarzo, lo que sea. Pero, los piratas nos estaban dando problemas, así que le pedimos ayuda porque, bueno, es un tipo grandote. Pero después de unos días de aniquilarlo, se rompió. Tal vez podamos repararlo. Ustedes parecen capaces de solucionarlo en un minuto de Molonov. Pero los piratas destruyeron el camino para llegar a él. Necesitan un catapultador. Ah, y vi uno en los tanques de fundición de más adelante. ¡Qué suerte! Y después de esto, ¿Ratchet y tú irán a la dimensión de los Lombax? Es posible. Pero Ratchet tiene dudas. Tal vez tenga miedo de que... ¿Qué? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Es complicado. Bueno, hey. Si él no quiere ir, yo sí. De llegar. Hora de improvisar. ¿Vamos a cruzar ese abismo con un catapultador? ¡Es enorme! Sí, y a mí tampoco me fascina el nombre, pero debemos buscar uno en los tanques de fundición. ¡Basura en camino! ¡Riel roto delante! ¡Oh! ¡Hora de saltar! ¡Ahí viene otro! ¿Un catapultador en un tanque de fundición? Raro. Supongo que está relacionado con que lo sacaran del mercado. ¿Algo sobre columnas fracturadas? ¡Qué bien! ¡Hay una falla! ¡Fuera del camino! ¡Qué poco agradable! ¡Hora de saltar! ¡Ay, ay, ay! Este sistema de rieles parece demasiado peligroso. ¡Sujétate! Me temo que...
Music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. Oh, no. Artist.io. Music licensing reimagined. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky. Artlist.io. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. No, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights. Music licensing reimagined. Look up to the sky. I'm going all the way up. Ah,
Music licensing reimagined. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief. List IO. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. No, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky. List IO. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah,
Licensing Reimagined. Music licensing reimagined. Peligroso. ¡Sujétate! ¡Va directo a los tanques de fundición! Me temo que podemos terminar adentro de un tanque de fundición. ¡Es pan comido! Pasión en esta feliz ocasión. Vamos a saquear y destrozar, ya nadie nos va a parar. ¿Qué es esto ante mis ojos? Puede que se trate de un tesoro. Parece que el destino nos vuelve a unir. Ma petite rivette. Creo que al destino le encanta que te pateen el trasero, Pierre. ¡Arr! ¡Yuhu! ¡Mis valientes! ¡Ataquen! ¡Vinieron a saquear! ¡No pueden llevarse ese catapultador! ¡Tal vez valga la pena usar el terreno elevado! ¡Buena! ¡Arriba los escudos! ¿No? ¿Y escudos? Tendremos que ponernos creativos. ¡Todo lo que tiene! ¡Me lanza! ¡Haré! ¡Nuestro primer oficial tiene razón! ¡Todos los marinos a saquear y bribonear! ¡Cuidado con las protogranadas! ¡Ahora basura me inunda la nariz! ¡Pero un tesoro apestoso! ¡Aún es un tesoro! ¡Sigue intentando! Me encanta cómo peleas, Jibes. Pero tendrías que haber visto al reparador.
en tu poder. Lamentablemente, es algo mío. ¿Lo mataste con tu parloteo o qué? Me encantaría llevarme el crédito, pero no. La vejiga del reparador es un misterio para mí. Quiero disfrutar. Oh, tomen todo lo que brille. Resplandezca, destella y refleje la luz. ¡Llévense todo! Ahora solo hay que atravesar ese abismo lleno de piratas y buscar al reparador. ¡Oh! ¡Ay, mi columna! Hablando, nunca te interpongas entre un pirata y su saqueo. ¡Prepárense! ¡Estamos rodeados! Si Molo no te está... de basura. ¿Qué buscan aquí? ¿Dónde hay más tesoros enterrados que en un planeta de basura? ¡La Longbox quiere sabotear! ¡No le tengan piedad! Entonces quiere compartir el destino del reparador. Con gusto le ayudaré. ¡Oh, qué tenaz! ¡Dog! Estos globos eran muy aburridos hasta que llegaste. ¡Merci por animar la fiesta! Sí, sigue riendo, tío. Son muy fastidiosas, Jaime. ¿Por qué siempre te metes en mi camino?
¿Alguna vez pensaste que tú te metes en mi camino? Lamento decirte que yo soy el protagonista de esta historia. ¡Ale, ale, ale, todos! ¿Vamos a bailar? ¡Claro que no! ¡Pero 15 de tiburones! ¡Abandonar la nave! ¡Propuesta aceptada! ¡No! ¡Muy bien, tuercas!
Me encantaría no volver a ver un pirata jamás. ¿Te apetece afeitarte? ¡Tenemos hojas zumbadoras a la venta! ¡Cómprala mientras puedas, cielito! ¡Impresionante! ¿Qué esperas? ¡Mejórala! Y luego vuelve para mejorarla. Ahora podemos usar el catapultador para llegar al reparador. Que no esperaba que el reparador fuera un robot gigante. Tal vez cuando no pelea contra piratas, sea un gigante gentil. No según mi experiencia con robots gigantes, pero veremos. ¿Qué opinas? Podría ser divertido. Podrían convencerme. ¡Ay, el olor es! ¿Qué tal un último paseo en velocidad?
Bueno, ¿dónde está la salida? Raro. Raro, pero fascinante. Ok, y ahora el reparador. ¡Ya casi! ¡Monobox está aquí! ¡Pierre dice que quieren reparar al reparador! ¡Así que denles una muerte irreparable! ¡Vas a pagar por hacernos hundir nuestra propia nave! ¡Destrócenla, camarada! ¡La bomba se está acercando al reparador! Puedes atacar desde otro ángulo si te lanzas a esa falla. ¿Creíste que podía salirte con la tuya tan fácil? ¡Envía más, Pierre! Estoy esperando que bajes tú mismo y me enfrentes. Debí saber que sería fácil derrotarlos, tontos. Es inútil reparar al reparador. ¿Decías algo, Pierre? ¡Ya lo estaba escuchando! ¿Cómo voy a seguir sin mi mayor enemiga? No sé por qué crees que vas a seguir. ¡No me detendrá! Tengo que probar otra cosa. ¿Eso dolió? Reparador.
verte volar por los aires. ¡Tus patas peludas no molestarán más a Pierre! No tiene reparación. Entonces estamos en problemas. Pero este no es momento de preocuparse. Estoy frustrado y entusiasmado. ¡Izan la bandeja y avisen al resto! ¡Llevemos! ¡Antes de que lleguen al reparador! ¿Qué tal si el cuarzo fásico no tiene reparación? Entonces estamos en problemas. Pero este no es momento de preocuparse.
vamos a reparar al reparador? Supongo que primero debemos encenderlo. ¿Lo apagaron porque estaba averiado? Este debe ser el encendido del reparador. ¿Hola? ¿Te encuentras? ¿Bien? ¡No! ¡Estoy roto! ¡Como todo! ¡Nada tiene reparación! ¡Ay, cielos! ¡Nada! ¡Ah! Al menos los piratas ya no molestan. ¡Consúltate en los rieles! Gracias a tu ayuda, sé que aún soy Clank. Eso es muy reconfortante. Cuando los Bullards me pidieron que los protegiera, pude ver cuántas cosas estaban averiadas. Eran tantas. Y eso fue abrumador. Pero poder reparar a otro... ¡Ver que no todo está perdido! ¿Cómo podría recompensarlos? ¿Puedes reparar esto? Gracias. Le dieron a un viejo robot el regalo de la esperanza. Soy yo quien debe agradecerles. Volvamos a la nave, ¿sí? Sí, espero que a Ratchet le haya sido más fácil construir otro dimensionador. Perdón, un segundo. ¿Estás buscando armas o municiones? Apuesto que ambas.
siento, pero no hay celdas vacías. ¿Me rescataste antes? ¿Lo hice? Sí, parece que también tienes talento en mi dimensión. Oh, gracias, Rivet. Te daría la mano, pero tengo que hacer... ¡Ay, gracias!
No sé si hubo sonido porque me estaba ahorita o yo que lo silencié y luego no estaba, no sé. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Así que nos vemos porque me estaba mostrando unas cositas. Y ahí dice velocidad de bits de audio, ya subió. Bueno, no había sonido, así que no había velocidad de sonido. Entonces, nos vemos, gente. Hasta luego. Artless.io. Looking on the city lights. Music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. Music licensing reimagined.